Le saluda Dima Soria, presidente de la Red de Comunicadores y Activistas Humanitarios. En esta oportunidad queremos presentar a un ilustre hombre que conozco realmente, un abogado de los pobres y quien va a ser candidato del Colegio de Abogados de Lima, y él se llama justamente Julián Palacín Fernández, un hombre que ha propuesto tener una línea de bandera, una empresa nacional que va a dar mucho que hablar a nivel nacional y a nivel mundial. Hombre de propuestas, hombre serio, hombre humilde, que hoy justamente quiere hacerle una presentación a todos los amigos de la red y a todos los amigos a nivel nacional. Doctor, ¿cuál es su propuesta como candidato para el Colegio de Abogados? Gracias, Dimas. He aceptado la postulación a ser el próximo decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima, a requerimiento de las bases del Cono Norte, de Lima Sur y de las distintas hadas que me lo han pedido. Yo quiero convertirme en el decano de los abogados pobres, de los que más necesitan de esta noble profesión para mejorar sus condiciones de vida y también para dar a la sociedad un servicio profesional digno, ya que tenemos que lanzar un mensaje que como soldados del derecho vamos a realmente trascender en la función social, en la defensa de los derechos humanos. Y para ello tengo un plan de gobierno que buscaré fundamentalmente la seguridad social del abogado a través del seguro médico, también la casa del abogado para quienes lleguen a la tercera edad sin recursos económicos, y sin lugar a dudas lograré en los 2 años de gestión que la sociedad nos mire con honor para que entienda que los abogados de este milenio estamos llamados a contribuir a los grandes cambios estructurales, a la defensa de la sociedad, a la defensa de los principios y valores de un país llamado Perú que quiere consolidarse en el concierto internacional de las naciones. Yo quiero dar fe realmente a todos los abogados, participarle y decirle que el hombre que ven ustedes frente a mí es un hombre tan serio, tan noble, que a la vez ha hecho una proposición nacionalista, una proposición realista, equitativa, un hombre honrado, un hombre justamente donde ha puesto el dedo en la llaga para poder hacer una gran transformación, y le ha propuesto al mismo presidente de la República justamente línea aérea de bandera de bajo costo. Un hombre que ha revolucionado, tiene grandes proyectos, y este es uno de los libros. Y por eso, no solamente hoy estamos en una oficina en pleno trabajo para entrevistarlo a él, un hombre tan simple, sino también a él lo van a ver en las calles, porque él siempre ha dicho: no es necesario que me filmen, no es necesario que me pongan a mí una etiqueta con los pobres para yo poder seguir trabajando por ellos. Él lo hace constantemente. La semana pasada estuvimos por los conos y justamente a petición no hemos querido filmar, pero su grande obra, su amor por la gente que más necesita, le hace justamente a este noble caballero, hombre de honor, Julián Palacín, un abogado de los pobres que quiere hoy que usted le apoye para que pueda ser justamente el próximo decano del Colegio de Abogados de Lima y pueda hacer una gran transformación. Doctor, diríjase a esos muchachos jóvenes, revolucionarios, abogados de gran ejemplo, para que voten por usted. Colegas, ustedes que conocen mi trayectoria de 36 años de abogado al servicio de las causas justas, acompáñenme a honrar el prestigio de los juristas que me han antecedido en el decanato del Colegio de Abogados de Lima, para que nuestra institución vuelva a tener el realce que tuvo en la historia del Perú y para que podamos construir una nueva abogacía al servicio de la sociedad, al servicio del Perú y al servicio de los abogados que menos tienen. Esto es una gran lección de verdad, y quiero invocar yo, amigos que conozco en las 24 regiones de nuestro país, a esos abogados que he trabajado durante 25 años haciendo labores sociales, a esos hombres que yo confío plenamente, les invoco, ellos votan en Lima,
ayude a Julián Palacín, yo lo digo así, un gran hombre, que él se merece su voto de confianza, porque sé que ustedes no lo van a defraudar ni a Dimas Oria, ni también al doctor Julián Palacín Fernández, un hombre de trayectoria, humilde por sencillez, y eso va a permitir que ustedes entren al corazón de la gran transformación. Muchísimas gracias, Dimas Oria, para la Red de Comunicadores y Activistas Humanitarios.